que ubicar primero de dónde viene este sonido. Alguna de las principales causas, amigos, pueden ser las bujías que sean de mala calidad o incluso que ya estén desgastadas por el uso, por el tiempo. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren de lo mejor. Yo soy Alito Abaid y, como siempre, estoy muy contento de estar con ustedes en este nuevo video en el cual vamos a hablar a detalle de un tema muy importante, y es por qué cascabelea mi auto. Así es, amigos, seguramente han escuchado este ruidito de cascabel en nuestros autos, que generalmente se presenta más en transmisiones estándar. El día de hoy vamos a ver las causas por las cuales nuestro auto puede estar haciendo este ruido y, sobre todo, algunas soluciones que estoy seguro que les van a servir para evitar que nuestro auto siga haciendo este ruido de cascabel. También quería comentarles que estoy muy contento, amigos, porque ya somos más de 2000 suscriptores aquí en el canal. Muchas gracias por todo el apoyo que le están dando, amigos. La verdad es que estoy muy agradecido y también muy motivado para seguir trayendo el mejor contenido posible, amigos. Es por eso que nuevamente vamos a regalar unas tarjetas Play Store en este video, amigos, así que esténse al pendiente porque al final la vamos a regalar y vamos aquí a anunciar a los ganadores de estas tarjetas Play Store. Esto es para agradecerles, amigos, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchas gracias, vamos a seguir trayendo el mejor contenido. Ok, amigos, lo primero que vamos a hacer es identificar de dónde viene el ruido de cascabeleo. Podemos verificar aquí en el motor en donde lo escuchamos, o podemos también incluso revisar en los espacios entre las llantas, ya sea por esta parte, por las tolvas, los amortiguadores. Podemos ver si hay el cascabeleo aquí dentro del rin, adelante. Hay que ubicar primero de dónde viene este sonido. Alguna de las principales causas, amigos, pueden ser las bujías que sean de mala calidad o incluso que ya estén desgastadas por el uso, por el tiempo. Hay que revisarlas, o también puede ser únicamente un cable de alguna bujía que esté suelto, que esté roto, desgastado, y que por eso nos esté haciendo este ruido de cascabeleo. También es necesario revisar los inyectores. Muchas veces se da el caso que a lo mejor solo sea una limpieza, o también sustituirlos, amigos, de cualquiera de las dos formas, ya sea el inyector o las bujías. Hay que revisarlo para evitar que esté haciendo el cascabeleo. Otra de las razones por la cual nuestro auto puede estar haciendo este ruido de cascabeleo es por la bomba de gasolina, amigos, ya sea que no esté en buen estado, que tenga algún daño, algún problema, o simplemente que nuestro proceso de combustión no se esté llevando a cabo correctamente. Para esto tenemos varias soluciones, amigos, y es lo que quiero compartir hoy con ustedes, ya que puede ser por varias causas que nuestro carro esté presentando este sonido. Las soluciones son las siguientes, amigos. Partiendo del tema de la gasolina, lo que vamos a hacer es ir descartando para poder averiguar con exactitud qué es lo que está generando este ruido de cascabeleo en nuestro auto. Primero, puede ser un problema de octanaje en la gasolina que le ponemos a nuestro auto, que por eso no se esté llevando a cabo correctamente el proceso de combustión. Primero, lo que podemos hacer es cambiar de gasolina. A lo mejor, si nosotros utilizamos gasolina verde, puedes probar ahora con gasolina roja. Esto sería una solución, digamos, sencilla o para el momento, para saber si es la bomba de gasolina o realmente es la gasolina que nosotros utilizamos. Para saber cuál es la gasolina correcta o la que le corresponde a tu auto, puedes revisar en el manual o directamente en el tapón de la gasolina. Ahí te dice cuál es la recomendada para ese auto. También hicimos anteriormente aquí en el canal un video que les puede servir bastante, que es el de qué es mejor, la gasolina verde o la roja, y ahí vemos a detalle cuál es mejor o cuál le corresponde a nuestro auto. Ok, si después de haber cambiado la gasolina el problema persiste, ahí es cuando ya tendríamos que ver a algún mecánico o ir a la agencia para que nos diga si realmente es la bomba de gasolina la que está dañada. Hay que darle solución a esto pronto, amigos, ya que el motor puede llegar a perder potencia o esto puede generar más desgaste y por consiguiente nos puede traer más daño al motor y al final salir perjudicándonos todavía más. Así que no hay que dejarlo pasar, amigos, no hay que esperar mucho tiempo para revisar este detalle. Entonces, una de las cosas que también recomiendo hacer es poder revisar nuestro carro con un escáner OBD2. Se encuentra siempre la entrada por esta parte de aquí. Y de esta forma podríamos ver con algún escáner directamente el código del error que nos presenta para saber con exactitud cuál es la falla o cuál es el daño que tiene nuestro auto y que por eso está presentando este ruido. Pero me dirán, Alito, yo no tengo ningún escáner, no sé nada de eso. Entonces, también, si no tenemos un escáner, hay unos aparatos muy sencillos de conseguir que se llaman lector de códigos OBD2. Igual es con esta entrada para el escáner y ahí únicamente nos va a arrojar el puro código de error, y con esto ya lo podemos presentar en la agencia o con algún mecánico identificando el error. Pero bien, amigos, si no queremos hacer nada de esto, únicamente hay que identificar de dónde viene el ruido y poder ir a un taller o la agencia para que ahí nos apoyen y nos digan qué es lo correcto. Ir con alguien de confianza que nos diga, pedir ayuda, pero no dejar pasar este ruidito, ya que es muy importante, amigos, y siempre hay que traer nuestros carros en el mejor estado posible.
Se llegó el momento, amigos, de hacer la entrega de estas tarjetas Play Store. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido con ustedes por el apoyo que le han estado dando al canal. Por lo tanto, este es un pequeño regalo para ustedes. Aquí vamos a hacer la entrega en vivo en el canal, en este video. Y también quería comentarles que pueden ir a visitar directamente nuestra página web, amigos, aquí del canal. También hacemos dinámicas para que se puedan llevar una placa personalizada totalmente gratis. Pueden revisar la página, ahí se ven los modelos, se les puede poner cualquier texto de cualquier estado. Y si ustedes también quieren tener su propia página web o su negocio online, no duden en escribirme y yo, en base a mi experiencia, los puedo ir apoyando para que tengan su propio negocio online, ya que es lo de hoy, amigos. La verdad es que un ingreso extra a nadie le viene mal. Entonces, pues comenzamos. Vamos a hacer la entrega aquí en este video en vivo, amigos. La voy a abrir. Ojo, esto solo sirve en México por el momento, ya que la vez pasada el ganador Roy Gaming fue de otro país y no pudo canjear esta tarjeta, amigos. Entonces, si llega a suceder, pues manden un mensaje y ya veremos de qué forma recompensarlos. Pero por lo pronto, esta solo sirve para México, amigos. Entonces, a ver, vamos a abrirla. Es una tarjeta Play Store de 100 pesos, amigos. Ok, no es mucho, pero es algo honesto. Es que está algo complicado con una mano, amigos, pero aquí está el código revelado en vivo, amigos. ¡Qué agradable sujeto! Aquí se alcanza a apreciar mejor, amigos. El primero que la ingrese viendo este video va a ser el ganador. En este video aquí estamos mostrando el código. Únicamente tienen que ir a Play Store y van a ingresar este código y les dará 100 pesos, amigos. Cuéntenme en qué juego lo van a utilizar, qué van a hacer. También estamos dando tarjetas de iTunes, pero por lo pronto tocó de Google Play, amigos. Así que esténse al pendiente de más sorteos, amigos. Manda el mensaje, la persona que la haya podido canjear, me manda alguna captura o deje un comentario, por favor, amigos, para saber si ya quedó. De cualquier forma, si este video lo ven en otra fecha, es posible que este código ya no sirva, pero estaremos trayendo sorteos constantemente, amigos. La siguiente tarjeta, aquí está. Esta vamos a hacer algo más especial. Esta tarjeta va a tener otra dinámica. Lo único que tienen que hacer es contestarme unas preguntas, amigos, muy sencillas. La primera pregunta sería, ¿qué prefieres, auto o camioneta y por qué? Ya me van a decir, ah, no, pues yo prefiero una camioneta para poder cargar ciertas cosas. La segunda pregunta es, ¿cuál es el carro de tus sueños, tu carro favorito? Y la tercera es mandarme una foto de un carro que ustedes crean que me va a gustar. La primera persona que me mande estas respuestas por Instagram, le estaré mandando la foto del código de esta tarjeta. Está totalmente nueva, amigos. Espero este mensaje por Instagram y solo me dice, vengo de YouTube, tengo estas respuestas, y le estaré entregando su tarjeta de 100 pesos de Play Store. Pues bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Les mando un saludo y un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en el próximo video.